18 JBL, el Tornado. 5600. 5600. Aquí dice que tiene 2800 watts en RMS. Tiene 5600 en el pico. Muy cartón, muy bueno, muy fuerte. Doble araña. Una bobina de 4 capas. Dos adentro, dos afuera. Dos adentro, dos afuera. Muy buena construcción. Frecuencia de 55 a 1500. Esto es a 4 ohmios. Trabajaría perfectamente con un amplificador a 1 ohmio. Un imán extremadamente enorme con sus dos imanes y el disipador de calor. Disipador de calor. Tiene muy buena ventilación para la bobina aquí. Sí, ahí se ve parte de la bobina. Araña muy buena. Araña doble con espacio en medio. Y ese cartón, ¿cómo? ¿Y la suspensión? ¿Qué usted cree? ¿Qué se le puede hacer? Y a los bigotes, para que me lo verifique también. Bueno, los bigotes son buenos, igual que los Hiper de 18, muy buena construcción, un bigote muy flexible, muy bueno. El cartón, el final, muy duro. Una fibra, tiene una microfibra en la parte de atrás y en la parte de delante una pintura especial. Otra de la cosa, casa. Abraham, es tejido en la suspensión. Ok, ahí se ve. La suspensión muy buena. Muy buena construcción. El que quiera todo bajo, nada más tiene que darle canquiña. Una telita allí si quieren. Si quieren. Si quieren, pero tiene muy buena construcción en la cosa. Y miren ahí, mi gente, miren la fuerza de esa araña. Miren. Muy bueno, ese muy cartón. Bueno. Esto no hay que hablar, este problema. Ese cartón es fuerte, no hay que hacerle nada a ese cartón. Nada, el cartón nada. Solamente vuelvo y repito, el que quiera una telita jean a la suspensión. Una telita jean de la que usted usa especialmente, porque yo veo que hay una que usan una gruesa, usted usa una finitica como elástica. Sí, la que se estira. O una pinturita especial que hay por ahí que Jonathan tiene de la casa para ponérsela y así no es necesario, pero ese cartón extremadamente fuerte, no es nada que uno haya probado antes. Muy buena construcción, maestro. Bueno, vamos a ver si logramos hacerle una prueba de sonido, nadie sabe. En un ratico le dejamos saber. Se despide Digital Twin con Jonathan. Reparaciones. Una pruebita aquí leve, nada más para ver qué tal responde este bajo. Al aire libre. Tenerlo agarrado porque le va a romper toda esa vaina, tío. Se la quio. Eso es un fallito técnico, es que no tiene power la planta para darle. Allá, mira cómo baja. Le baja el voltaje allá. Primera tocada. Hay que tenerlo agarrado porque es que le va a romper todo. Cuando viene se va. Ese bajo habla solo. Señores, estoy aquí, Jonathan Reparaciones. Eso no es inventando, es probando con el maestro que estamos. Miren ahí la suspensión y los bigotes, que eso no se pegue, esos bigotes vienen con su refuerzo nítido. Sin caja, oigan cómo toca eso. Dígale algo, maestro, ¿cómo lo ve? Muy bueno, muy buena presión. Sé que meterlo en una caja y darle para arriba. Y dale para arriba con todo. Ahí terminamos una pequeñita prueba con el maestro. Vamos a ponerlo a que hable ahora. Maestro, le iba a romper eso ahí, esa bocinita. Bueno, estaba por arrancar la mesa, sí. Señores, ¿qué? Esta bocina lo que hay que meterle un cajón con su medida y darle para arriba. Dale para arriba. Olvídense que tiene muy buena presión. Vuelvo y repito. Muy buena construcción y el cartón, repito, el que quiera. Una telita jean, el que quiera. De la que usted trabaja. Y una pinturita y el final. Y ya. Vamos para arriba, papá Dios. Nos fuimos ahí.